término hepatitis se refiere a la inflamación aguda crónica del hígado con un grado variable de necrosis hepatocelular o muerte celular de la célula hepática propiamente dicha, que condiciona a la aparición de determinada sintomatología, algunas alteraciones tanto bioquímicas como serológicas y morfológicas específicamente del hígado, y que obedecen a una innumerable variabilidad de agentes etiológicos o causas. Las causas más frecuentes para conocimiento de la población pueden ser divididas en dos grandes grupos: aquellas que tienen un origen infeccioso y otras que no tienen un origen infeccioso, como son la diabetes mellitus, que puede llevar a cabo a provocar una hepatitis, otras de origen metabólico, como es el Wilson, la hemocromatosis, otras que tienen un origen autoinmune, un origen inmunitario autoinmune, como es la hepatitis autoinmune, cirrosis biliar primaria con agente desactivante primaria. Otras también, la ingestión de tóxicos, específicamente el alcohol, es el más común, también puede provocar una enfermedad hepática. Otros, los medicamentos, existen algunos medicamentos, tanto por la dosis, pueden provocar, es decir, el uso de dosis exageradas de algunos fármacos pueden provocar enfermedad hepática. Y otros que los pacientes también dependen de la respuesta inmunológica, la respuesta de cada individuo tiene a estos medicamentos, que se conocen como reacciones de idiosincrasia. En cuanto a la etiología infecciosa, pueden ser divididos a su vez en dos subgrupos: aquellos que tienen un origen por virus hepatotropos o que tienen como órgano diana el hígado específicamente, aunque pueden provocar otras manifestaciones a otros niveles, como es el virus A, del virus A hasta el virus E. Existen algunas literaturas que describen otros virus, pero bueno, fundamentalmente son estos los virus más importantes descritos en la literatura. Y están los virus no hepatotropos, como el Epstein-Barr, citomegalovirus, entre otros, que ya son un poco más extraños en nuestro país. Ningún individuo es igual al otro, ningún individuo es igual a otro, por lo tanto, la respuesta que estos tengan a determinado medicamento, determinado el alcohol propiamente dicho, la respuesta a los virus no es igual. De hecho, hay múltiples formas clínicas descritas para virus hepatotropos específicamente, y en ningún individuo se repite. Y eso depende también de la respuesta inmunológica que tenga cada cual y de la composición de cada cual. El diagnóstico, para hacer un adecuado diagnóstico de la hepatitis hay que tener en cuenta varios aspectos. De manera general, lo primero que hay que tener en cuenta es la clínica. La clínica del paciente es muy sugestiva, de algunos elementos que posteriormente pueden ser utilizados para lograr un diagnóstico etiológico certero. Por ejemplo, los síntomas pueden ir de tan sencillos como es el decaimiento, el malestar, síntomas dispépticos o dolor abdominal, hasta coloración amarilla de piel y mucosa, hasta provocar heces hipocoloreadas o no coloreadas, y hasta unas formas graves que se conoce como insuficiencia hepática aguda fulminante, que es un cuadro grave que incluso motiva el ingreso del paciente a unidad de cuidados intensivos. Esto en relación a la clínica. Otros elementos son los complementarios. Los complementarios podemos dividirlos en complementarios inespecíficos que se les realizan a todo paciente con esta sintomatología y que nos pueden orientar hacia una etiología u otra, como son la función, específicamente la función hepática. Y de esta, bueno, la elevación de transaminasa, la elevación de algunas enzimas que son orientadoras hacia colestasis o obstrucción de la vía biliar, para que sea mejor comprendido. Y existen complementarios también específicos, es decir, los específicos ya sí nos orientan hacia las posibles etiologías. Por ejemplo, en el caso del virus B, el virus C tiene sus complementarios específicos, como es el virus B, el antígeno de superficie. Existen otros que no se hacen de rutina, pero bueno, en el caso del virus B, el antígeno de superficie es el más difundido en Cuba. Y en cuanto al virus C, se realizan los anticuerpos específicamente contra el virus C. También se realiza o se debe realizar un confirmatorio, que es una prueba, un PCR, que es la reacción en cadena de la polimerasa,
que determina la cantidad de virus circulante y el momento que se encuentra la infección, si se encuentra replicando o no se encuentra replicando el virus, si se encuentra en una fase aguda, una fase crónica de la enfermedad. Existen otros complementarios específicos en dependencia de otras etiologías, como es el caso de la hepatitis autoinmune y la cirrosis biliar primaria y la colangitis esclerosante, que se dosifican determinados anticuerpos, autoanticuerpos, y su nombre lo indica, son autoinmunitarias que actúan sobre determinada célula o situación de la glándula hepática. En cuanto a los complementarios de imagen, también se pueden hacer algunos inespecíficos que pueden ser orientativos a su vez, como es la tomografía, el ultrasonido. Antes la tomografía, bueno, el ultrasonido es bien difundido en el medio. La tomografía es otro complementario que también sería orientadora en el caso de la existencia de dilatación de vías biliares y demás. También se puede realizar la laparoscopia con biopsia, que nos permite una observación del hígado específicamente, y permite además la toma de biopsia para un estudio histológico a través de un microscopio, y que también puede ser, están descritos algunos padrones y elementos histológicos que orientan hacia la posible etiología. Otras pruebas específicas se hacen buscando otras etiologías, como es la colágeno-resonancia magnética, la astrografía, que se hacen fundamentalmente a nivel de atención terciaria, médica terciaria. El enfoque de la terapia, de manera general, de la hepatitis está dirigido fundamentalmente a la prevención. Existen algunas puntualmente que se pueden prevenir, como son las infecciones virales, ya sea por virus A, virus B, virus C, y esta prevención está encaminada a trabajar sobre la manera de adquisición de cada uno de estos virus. El virus A específicamente tiene una transmisión oral, fecal oral, por alimentos y agua contaminada. El virus B y virus C tienen otra manera de adquirirlo los pacientes, específicamente por vía sexual, parenteral o por vía perinatal. Y entonces está encaminada a trabajar sobre estos factores de riesgo en pacientes con determinados factores de riesgo. En el caso de virus C, la vía sexual es un poco menos afirmada por los especialistas en el tema. En el caso del virus B, sí, evidentemente hay una transmisión sexual, está descrita, está bien patentizada por los diferentes autores. Trabajando en función de esto, se puede prevenir la adquisición de estos virus. En el caso de las enfermedades, otras enfermedades que también pueden provocar hepatitis, como son las enfermedades metabólicas, específicamente la diabetes mellitus, la hemocromatosis, la enfermedad de Wilson, con sus terapias específicas se logra un adecuado control de las mismas, y por lo tanto redundaría en un mejor control de la enfermedad hepática o que no ocurra la enfermedad hepática. En el caso de las enfermedades autoinmunes, bueno, se logra un control de la inmunidad con las terapias específicas, que bueno, cuando hablemos de las terapias específicas podemos hablar de algunos temas. Se recomienda fundamentalmente una dieta que no exceda, es decir, que no sea que sea normocalórica, y a esto nos referimos que sea una dieta sana, específicamente con la cantidad de proteínas necesarias para cada individuo, evitar los excesos, la cantidad de grasa. Generalmente se recomienda una dieta baja en grasa y una dieta baja en sodio y baja también en calorías, es decir, específicamente en carbohidratos, o que sea normal en relación a los carbohidratos, para evitar un trabajo en exceso del hígado, que cuando existe una hepatitis se afecta la función hepática, que es un órgano metabólico por excelencia, y por lo tanto no podemos excederlo en cuanto a la función que realiza. En cuanto a los ejercicios físicos, se recomienda un reposo relativo, tampoco es un reposo al extremo, a no ser que existan determinadas situaciones clínicas, por ejemplo, insuficiencia hepática aguda, que así determina una afectación mucho más importante a la función hepática y por lo tanto necesita otras atenciones. En cuanto a tratamiento específico, existen algunas terapias específicas en dependencia del agente etiológico, como puede ser el virus C, que se usan antirretrovirales,
como la lama y budina. Claro, está reservado y para el uso del mismo se necesitan determinadas situaciones clínicas porque tiene limitaciones en su uso. En el caso del virus C, se usaba con anterioridad la ribavirina, el interferón, en dependencia de la carga viral existente del individuo y otras comorbilidades, lo que trajo una respuesta que no fue lo más adecuada posible, no llevando la curación a un grupo importante de pacientes y tenía las limitantes de los efectos adversos que provocaba, y por lo tanto se interrumpían muchas las terapias y no se lograba el objetivo, que era la curación del individuo. Hoy, en relación al virus C, existen terapias no tan novedosas a nivel mundial, como son los antivirales de acción directa, pero sí son novedosas en la provincia específicamente de Cienfuegos, porque a nivel de cabecera nacional sí se ha difundido de una manera diferente.